Bien, perfecto. Ya estamos con Amaranto, estamos con Leila en nuestra secuencia de belleza y le damos la bienvenida a ustedes, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien, Tatiana, como siempre acá. Estamos ya para ver una secuencia más de belleza, algo novedoso, y presentando una candidata más al concurso Miss Turismo Ciudad Perú. Que ya se aproxima, estamos ya a puerta nada más del Miss Turismo Ciudad Perú 2018. Y nada, pues ustedes nos traen una de sus candentes competidoras, concursantes dentro de la categoría Miss Turismo Ciudad Perú. Leila, cuéntanos qué novedades, cómo es que va generando expectativa todo este magno evento que ya se acerca. Hola Tatiana, pues buenos días, saludar a todo el público que ve de casa. Bueno, pues ya culminando, ya estamos los últimos ensayos con las chicas y bueno, el domingo también hay coreografía, mañana también hay coreografía, todos los días hay ensayo de pasarela, también ya ensayo de oratoria que le estamos preparando. Mira, también. Qué bueno, claro, la oratoria que sirve muchísimo, ¿no? Tanto para poder expresarse para con el público, la respuesta de cada pregunta así que es, se le va a formular también, ¿no? Saber cómo responder, las actitudes que debe tener una reina, ¿no? Así es, el lenguaje también en cuanto al cuerpo, cómo es que debe de expresarse escénicamente también, ¿no? De esta manera, pues, cada candidata ya está siendo preparada, como muy bien lo dice Leila. Y bueno, hoy estamos con quién, cuéntanos cómo se llama, qué edad tiene, a qué se dedica y a quién representa. Hola, ¿qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? El día de hoy agradezco mucho por estar en el canal. Mi nombre es Angie Gabriela Plasencia Herrera. Ajá. Tengo 17 años de edad. 17. Estudio en el colegio Nixa. Voy en el cuarto grado de secundaria. ¿A qué te dedicas actualmente? Aparte de estudiar, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby es cantar, bailar, actuar y más modelar. Ah, mira, ¿tú, y cuál es tu más grande anhelo? Cuéntanos. Ser estilista. Ah, ¿quieres ser, seguir el rubro de Amaranto? ¿No? Sí, muy profesionalmente como él. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos, mi pues. Mi competencia. ¿Cuál es competencia? recuerda que el alumno puede superar al maestro Amaranto. ¿Verdad que sí? Eso es verdad. Es la idea, ¿no? Claro. Qué bonito que de esta manera, pues, ¿ya cuántas candidatas hay dentro de la categoría Miss Turismo? Leila, cuéntanos. Bueno, sí, Tatiana, ya solamente nos quedan dos cupos en la categoría Miss Turismo y por supuesto que ya esta semana estamos cerrando inscripciones y bueno, pues el concurso es el 15 de diciembre, invitar a todo el público que se realizará en Galerías Casablanca, Elías Aguirre 361. Qué bueno, todos a la expectativa. Por ahí dicen, el ingreso es gratis, de repente se cobra entrada. ¿Cómo es que podemos participar? Es gratuito para el público en general, que todos se pueden acercar el día 15 de octubre, a partir de las 3 de la tarde. Excelente. Amaranto, cuéntanos qué es lo que estás... Mira, con su mismo cabello, ajá, ella tiene un cabello muy bonito, precioso. Como verás, estoy solamente estrujando y he levantado una media cola, así de un cabello natural, para que se vea que realmente con un pequeño estrujamiento le damos un poquito de volumen, armando ya un peinadito, ya. Amaranto, y por lo que veo, sin necesidad de peine. Nada. Mira tú, solamente solo con la habilidad. Manos mágicas. Gracias, gracias, gracias por ese logo. Muy de agradecido, verdad que sí, Tatiana. Mira qué bien, ¿eh? Y además mira que tenemos un peinado precioso un aquí con casual, Angie, que realmente Angie es una de las chicas que está participando en esta categoría de Miss Turismo hacia Perú, que son las edades 17 a 24 años. De 17 a 24 años, qué bueno, ¿no? Y tenemos también la categoría de las niñas, que también hay cuatro cupos disponibles. Tiene la edad, es Leila. Así es, la edad es 5 a 11 años, la categoría Miss Kicks. La categoría Miss Teens, adolescentes de 12 a 16 años. La categoría Miss Turismo de 17 a 22, a 24 o sea, años. Todavía encajo en Miss Turismo, ¿no? Claro, como señora turismo. No, en Miss Turismo, pues Leila, no me arroche. No, pues, hay que... Hay que nuestra candidata. Claro. La pasarela ahí está, representando a Cajamarca. Así mira, está, Tatiana. Y agradecer, por supuesto, a Polo, que también ya se está detallando los últimos sus trajes alegóricos. Ajá. A la señora Carlotita por la ropa sport, la ropa de baño. A la boutique Chica Chip, que también estará apoyando con la ropa sport para las señoras. Y bueno, pues agradecer a todos nuestros auspiciadores, al señor Daniel Apeña, director nacional del Miss Turismo, que viene desde Lima, que ya también son muchos años que vamos trabajando con él. Y agradecer, por supuesto,
acá a TV Norte por la oportunidad que siempre también estamos acá invitando al público para este 15 de diciembre. 15 de diciembre, ya saben todos entonces. Y nosotros con una novedad grande, Tatiana. ¿En Casablanca? En Casablanca, te voy a contar, tenemos una novedad grande donde vamos a traer ropa exclusiva, tanto para venta como para también nosotros alquilar, ropa de novias, ropa de fiesta, ropa sport. Vamos a hacer nuestros propios desfiles todo este año que realmente viene. Pero en esta oportunidad vamos a inaugurarlo el 15 de diciembre con ropa exclusiva que traemos exclusivamente desde Lima y también del extranjero. Una ropa importada que, gracias a mi hermana, un beso grande Silvia, para ti hermanita, que nos va a traer la mejor ropa para nuestra boutique, que tendremos pues también zapatos, ropa, todo accesorios, completo. Accesorios para novias. Excelente, felicidades Amaranto, siempre pues emprendedor donde vayas. Ya estaremos inaugurando y estarás en la invitación realmente de una forma muy especial. Ahí estaré. Para que nos animes un poquito esa inauguración. Ajá. Y con las cámaras de Kevin, que siempre excelente, terrible, que tiene un ojo maravilloso. Un ojo de lince, dice. Un ojo de lince, que se llega profundamente. Qué Tatiana, bueno. Cuéntanos algo, pues. Tatiana. Cuéntanos, ¿quién te apoya realmente? Angie, pues. Uy, ya ves. ¿Cómo le vas a poner 30, 15, 12, no, cuántos? 13, claro, pero está poniendo 13 años. Pero ahora ya se parecen hermanas, pero las mamás ya parecen hermanas también. Bueno, claro que sí. Claro que sí. Bueno, todo como ser como Tatiana, puede ser. Muy bien, excelente, muy bonita. Angie, de verdad felicitarte y cuéntanos pues quién es la personita que te está apoyando dentro de tu familia. Pues agradezco mucho con todo mi corazón grandísimo a mi mamá. Es la mujer que lucha por mis sueños, por la que quiere que yo sea una profesional, como estilista, como una modelo muy grande en todo el mundo. También agradezco a mi papito que está en Ecuador. Él es el hombre que nos da el dinero para poder salir adelante y luchar contra todo el mundo, ¿no? Que nos quiera ver abajo, pero nosotros siempre arriba. Con la bendición de Dios siempre. Qué buena actitud, Angie. Déjame felicitarte. Y cuéntanos, pues, ¿por qué quieres tú ganarte el trono de Miss Turismo 100 Perú 2018? Es mi sueño realmente y también por dedicárselo a mi papá y a mi mamá, mis logros que yo puedo y mis metas que yo también puedo cumplir. ¿Por qué la gente tiene que elegir por ti? A ver, cuéntanos. Mis profesores, agradezco que el día de hoy he visto mis comentarios, he visto sus comparticiones de mi video que he hecho con el señor Amarantos. Estoy profesionalmente agradecida con ellos y me pueden elegir porque tengo la actitud, la elegancia y tengo más que todo la honestidad de ganarse esa corona. Muy bien, excelentes palabras. Gracias, Angie, por estar aquí. Felicidades, pues. Leila, algo que quiera decirnos, cuenta. Así es, Tatiana. Bueno, pues invitar que todavía hay cupos para las mamás, para las Miss Turismo, que se pueden acercar a Elías Aguirre, 361 Galerías Casablanca. O sea que Tatiana que está reservándose para ese día. Ya está reservado su ya cupo. Ya está reservado su manager es Kevin. Mi manager. Muy bien, excelente, chicos. Gracias por estar aquí, pues, y los esperamos hasta la siguiente edición con más novedades y de con más maneras, concursantes de verdad que sí. Este gran evento. Con mucho cariño lo vamos a seguir haciendo y gracias una vez más a la producción y a usted. Muchas gracias a usted, gracias Leila, felicitaciones Angie. Hemos presentado nuestra secuencia de belleza.